Cristóbal, ¿me vas a repetir otra vez cómo se llama la palabra separar las palmas? ¿Cómo se llama? Limpiarla. Ripiarla. ¿Y qué es lo que haces tú para pa que salga todo uniforme? ¿Cómo es lo Pues que es? entonces tengo que emparejarla. Eso. Estuve hablando. Emparejarla para que salga todo. Te voy a explicar ahí el sombrero. Esto no ves, mira, las palmas estas son ripias igual que estas, para que Claro. salgan iguales, ¿no? Parejitas, vale, vaya, Sí. vale. Vayan uniformes. Para que vayan todas uniformes. Y Es no que así haga. las hago yo. Como están las palmas, pues entonces tú lo me saldrás al frente con una panza, Y yo pues no. no muy estresa, ya luego a la hora de hacer el trabajo no Perfecto. sabes por qué este es el trabajo que tiene. Claro, eso te entiendo perfectamente. Y ahora vas a coger la primera cesta que tú hiciste. En la primera Esta. mochila, esa. Esa es la primera mochila. Un momentito. Esta es la primera que tengo. Claro. Sí. Para hacer la primera está perfecta, Cristóbal. Que para hacer la primera está perfecta, pero se ve que ha ido mejorando el sistema porque aquí tiene un montón de útiles. Por ejemplo, tiene unas alforjas que están ahí. Tiene estas Mira, una fundas duración ellos para las haciendo, por botellas, para que cierto. las botellas primero las protege del calor y después de que se rompan. Eso, La garrafa de cristal, por ejemplo. la garrafa y aquello tienen que hacer al mismo tiempo. Claro. Luego tengo ahí dentro otra cesta más grande, que es la principal más grande, que es la que es el doble de aquella, pero está llena de tiesto, no te la voy a vaciar Bueno, ahora. no te preocupes, si ya esto es un Ya no poquito ves con esta ejemplo, grande que está ahí nueva, si aquí esa la sabemos, hice el año pasado, claro, y esto hace lo menos 10 años que la hice. aquí hay algunas que son para poner las cosas encima del Esto cuando se para, por guisa, para ejemplo, un centro proteger de a un mesa centro, o para que para la no. puerta de, para los Correcto. pies. Si se hacen más grandes, pues sirve de alfombra. Y tiene Claro. una que es un rehorcillo, Yo que la he visto aquí tengo. debajo, que esto sirve Es un reorcillo, sí. para abanicar la Para soportar candela, la candela. a usarla, darle oxígeno a la candela. Tengo una esa grande que es para poner en los De pies. estera, Pero exacto. eso tiene 1 metro de grande. Perfecto. Ya con esta te basta. Pues Cristóbal, yo creo que con este pequeño reportaje damos cuenta de una persona singular de Ubrique. Me va a repetir otra vez tu nombre en este vídeo. Repítemelo otra vez. Es que te repite mi nombre, Sí. Cristóbal Gómez Carvente. ¿Y naciste en qué año? 1930. Muy bien. Pues con esto damos por concluido el trabajo de hoy.